Hola, buenos días. En nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, SECACIER, darles una cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy. Antes de dar paso a lo que será esta conferencia de hoy, recordarles que siempre tenemos un tiempo de preguntas y respuestas al final de lo que nos traen los expertos invitados de cada conferencia. Recuerden que en esta sesión de preguntas y respuestas, ustedes van a tener dos formas de realizar estas consultas. Estas dos formas pueden ser a través del chat, haciéndonos llegar sus preguntas a medida que van surgiendo las consultas, e igualmente pueden utilizar la herramienta de la plataforma para levantar la mano y solicitar interactuar directamente al micrófono con nuestros expositores. Lo único que les vamos a pedir es esperar el momento en que le demos paso para habilitar el micrófono. Y si alguno por alguna razón no le funciona la herramienta de levantar la mano, puede igualmente colocar a través del chat que quiere interactuar con el experto invitado y en el momento en que se le indique, pues podrán habilitar el micrófono para igualmente interactuar con los expositores, los expertos invitados el día de hoy. Dicho esto, pues como saben, el día de hoy tenemos el tema planificación y operación de redes de distribución con un enfoque cliente centrista, a cargo de dos expositores, de dos expertos, que precisamente en los próximos meses tendremos en varios de los cursos virtuales de este SECACIER y que aprovecharemos que están hoy con nosotros para cualquier duda de esos curso que tenemos más adelante, pues poder despejarlo. Para aquellos que no conocen a estos expositores, pues vamos a comentarle un poco de quiénes son y el expertise, la experiencia que tienen en nuestro sector eléctrico. Antes de eso, ellos nos estuvieron comentando que el webinar de hoy, ellos estarán analizando los nuevos retos de los operadores de distribución por la inserción de nuevas tecnologías instaladas por los propios clientes finales, que hoy se analizarán proyecciones de demanda de vehículos eléctricos y oportunidades de control de redes de distribución con recursos energéticos distribuidos agregados. Entonces, dicho esto, les presento a los expertos de hoy. Nuestros conferencistas del día de hoy son el doctor Gustavo Valverde Mora, quien es profesor catedrático del Departamento de Máquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. El doctor Valverde es ingeniero bachiller graduado de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo los títulos de maestría y doctorado en sistemas eléctricos de potencia de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Trabajó en proyectos postdoctorales en redes inteligentes e integración de generación distribuida en el Instituto Montefiore de la Universidad de Bélgica y en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich, Suiza. Es experto en simulación y modelado de redes de transmisión y distribución, estabilidad y control de sistemas de potencia e integración de energía renovable a la red. Y junto al doctor Valverde está el doctor Jairo Quirós Tortos, quien es director del Departamento de Máquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia de la Universidad de Costa Rica y coordinador del Laboratorio de Investigación de Potencia y Energía.
El doctor Quirós es ingeniero licenciado de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo el título de doctorado en sistemas eléctricos de potencia de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Además, tiene un postdoctorado de 2 años en integración de vehículos eléctricos a los sistemas eléctricos en la misma universidad. Es experto en simulación y modelado de redes eléctricas de transmisión y distribución, estabilidad transitoria, integración de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía a la red eléctrica de distribución. Ha sido consultor en Reino Unido y actualmente es consultor para entidades públicas de Costa Rica. Es investigador activo con publicaciones científicas internacionales en creación de islas eléctricas de transmisión, integración de vehículos eléctricos, integración de herramientas de simulación para el estudio de redes, entre otros. Dicho esto, entonces ya sí, para entrar en materia, doy paso a los expertos del día de hoy y en esta primera parte, pues cedo la palabra a Gustavo, quien tendrá a su cargo esta primera parte de lo que será esta conferencia virtual del día de hoy. Gustavo, nuevamente bienvenido a esta plataforma del conocimiento de SECASIER. Buenos días. Muy buenos días, Larisa, y buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues ahí veo algunos nombres conocidos, así que un gran placer y bueno, y también las personas que no nos conocen también. Bienvenidos y encantados de dar a conocer un poco del trabajo que realizamos y que también sirva como motivación a los nuevos cursos que vamos a estar brindando próximamente, que supongo que vamos a hablar un poquito al final del webinar, ¿verdad? Así es, Gustavo. Y bueno, también ahí está el doctor Jairo Quirós. Jairo, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Nuevamente, igual que Lisa y Gustavo, darles la bienvenida a todos y a todas a este webinar y en unos minutos yo estaré interviniendo y comentándoles un poquito, especialmente sobre el tema de vehículos eléctricos, que como veían en la presentación es gran parte de mi área de trabajo. Y también veo algunos nombres ahí, es un gusto. Un saludo carismático desde Costa Rica y lamentablemente no nos podemos ver en persona, pero esperemos pronto poder llevar a cabo cursos presenciales y poder estrechar manos y esa parte tan linda, ¿verdad? De vernos frente a frente y conversar un ratito. Pero bueno, me devuelvo a Gustavo y Gustavo, adelante. Sí, muchísimas gracias, Jairo. Bueno, entonces la presentación de nosotros, quisimos darle este título, Planificación y Operación de Redes de Distribución con Enfoque Clientecentrista, básicamente porque en los últimos años, pues todas las tecnologías que están insertando los clientes, pues cambian completamente la perspectiva de planificación y operación de estas redes. Entonces vamos a ver un poco de los trabajos que hemos realizado y algo muy importante también es que el 95% de los resultados que vamos a presentarles acá los estuvimos haciendo con el software OpenDSS, que es el que vamos a estar trabajando en los cursos siguientes. Bueno, rápidamente el contenido de este webinar. Vamos a hablar muy rápidamente del empoderamiento y la participación de los usuarios, particularmente por esa adopción de nuevas tecnologías. Después, cuáles son los estudios que se están realizando y también qué es lo que tienen que tener en cuenta las empresas eléctricas cuando estas tecnologías están ingresando. Y al haber tantos recursos en el lado de distribución, también hay muchísimas oportunidades de control e incluso servicios que pueden estar brindando estos clientes, ya sea de manera individual o por medio de agregadores o plantas virtuales. Entonces, en temas de los usuarios, nos quedamos entonces con la adopción de nuevas tecnologías. Los grandes avances de las tecnologías, los fabricantes, han hecho posible de que los costos de las tecnologías, por ejemplo, de sistemas fotovoltaicos, generadores con turbinas, microturbinas eólicas, vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento, que es, digamos, podríamos decir que así ha sido, ¿verdad?
la línea de tiempo, pues esos avances tecnológicos han hecho de que los costos sean mucho más bajos y por lo tanto haya facilidades para los usuarios finales de adquirir estos equipos. No solo eso, pues ya están esas facilidades, pero también los usuarios empiezan a comparar, empiezan a revisar si les resulta más económico adquirir estas tecnologías, como el caso de generación distribuida para autoconsumo, o también se hacen análisis de costo total de posesión de vehículos eléctricos y vehículos convencionales. Y resulta que para algunas personas, bajo algunas condiciones, les resulta más cómodo adquirir estas tecnologías y dejar ya sea de adquirir energía por parte de la empresa eléctrica o deciden cambiar su vehículo también. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que las empresas eléctricas lo ven esto como una pérdida de clientes, por lo tanto, una pérdida de los ingresos. Y mayoritariamente se da cuando no hay un buen diseño de la tarifa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando no se reconoce realmente los costos de acceso a la red. Pero bueno, ese es un tema candente y posiblemente de otro día, porque aquí nos enfocamos mucho más en la parte técnica y los efectos que puedan tener estas tecnologías en la red. Por otro lado, cuando estas tecnologías, que a fin de cuentas las están instalando y quien está poniendo el dinero son los clientes finales, pues los operadores de red tienen que considerar que esa integración se haga de manera segura. Y esto conlleva entonces a establecer reglamentos, a que haya también regulación por parte de las entidades correspondientes, de forma tal de que en el momento en que este equipo se conecta a la red, no hayan problemas. Entonces, existe ya normativa internacional, casos de esos es la 1547 de la IEEE o la 1741 de UL, por ejemplo, para el caso de inversores, y después grid codes que han venido actualizándose, por ejemplo, la regla 21 de California o la regla 14 de Hawái. Por otro lado, en nuestros países también ya tenemos reglamentación, de forma que estas integraciones de tecnologías no lleguen a afectar considerablemente la operación de la red, o incluso que si se tienen que hacer adecuaciones a la red, pues sean de bajo costo. Y en algunos casos que esas adecuaciones las tiene que poner el usuario final. Y lo otro es que estos usuarios, cuando integran estas tecnologías o adquieren estas tecnologías, no solo quieren tal vez producir para ellos mismos, sino que también quieren sacar un beneficio, quieren sacar el máximo provecho a la inversión. Y aquí entonces aparecen nuevas oportunidades y aquí es donde también las empresas eléctricas tienen que considerar que no solo van a vender kilowatt-hora, sino que también se pueden convertir en instrumentos para que hayan transacciones en un futuro entre transacciones de energía y a fin de cuentas de dinero, ¿verdad? Poniendo a la red eléctrica como ese vehículo. Claro, eso ya trasciende mucho más de la presentación del día de hoy, pero sí son cosas que tenemos que tener en cuenta. Don Jairo. Gracias, Gustavo. Bueno, y de hecho, esa integración de estas nuevas tecnologías ha sido masificada en sistemas fotovoltaicos o paneles solares, también como conocemos, en nuestros países y bueno, y a nivel mundial. Pero la electrificación del transporte es toda una revolución que ha ocurrido en los últimos años. Especialmente en los países desarrollados, Estados Unidos, China y en gran parte de Europa. En esta imagen que ustedes pueden ver, y de hecho si ustedes buscan el último Global EV Outlook del 2021 que se publicó, hace escasos, ahora en marzo del presente año, van a ver cómo la tendencia realmente es a que el número de estas tecnologías de vehículos eléctricos crezca. Crezca producto de todo el combate hacia el cambio climático que los países han venido haciendo posterior al Acuerdo de París, firmado en el 2015.
y todas las contribuciones nacionalmente determinadas que los países han estado entregando a las Naciones Unidas, que entregaron en el 2020 a las Naciones Unidas, en las cuales pues se comprometen a electrificar el transporte de forma importante, proyectando incluso números que, bueno, sobrepasan los 200 millones de vehículos eléctricos en tan solo 10 años. Okay, estamos en unos números de aproximadamente 13 millones de vehículos eléctricos al presente. Entonces, pues claramente esta penetración masiva de vehículos eléctricos, por un lado, importante también mencionar y complementar lo que Gustavo mencionaba, de que por un lado las empresas eléctricas podrían ver una reducción en la venta de electricidad a los clientes producto de los sistemas solares. Pero por otro lado, podrían aumentar las ventas de electricidad producto de la conexión de vehículos eléctricos. E incluso podríamos tener ese juego entre tecnologías que bajo ciertas condiciones podría ser casi neutro para las empresas eléctricas, ¿verdad? Considerando que ciertos vehículos se podrían conectar durante el día aprovechando la tecnología solar, especialmente en estos días de teletrabajo, ¿verdad? Que realmente tenemos nuestros vehículos parqueados en el frente de nuestras casas y podríamos aprovechar ese recurso. Siguiente, Gustavo. Entonces, al nosotros estar analizando pues cómo va a evolucionar y cómo va a penetrar estas tecnologías, los sistemas solares, los vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía a través de baterías, en los diferentes puntos de conexión de los clientes finales, ya sean residenciales, en parte comerciales, otros industriales, ¿verdad? Si pensamos en un comercio, pues pensamos estas estaciones de recarga que ya están ocurriendo en nuestros países. Y esta integración, pues, podría ser de la forma que ustedes ven en esta imagen, la primera que dice, será así, será en estas casas donde habrán vehículos eléctricos y habrán sistemas solares, o será como lo ilustra la imagen del medio, será estas otras casas las que tendrán vehículos eléctricos, serán estas otras casas las que tendrán paneles solares, o quizás de la última opción que tenemos a la derecha, y es que predecir la forma en la cual los clientes finales van a adquirir la tecnología es bastante complejo. Es bastante incierto. Y es que, por ejemplo, al día de hoy, para ponerles un poco el caso de Costa Rica, en Costa Rica hay cerca de 1.500 vehículos eléctricos en las carreteras circulando. Y no ha sido un tema de rentabilidad. Realmente esa compra de los vehículos eléctricos ha contemplado un factor social de los clientes finales que trasciende la parte financiera de la tecnología. Y entender esa parte social es bastante compleja. Entonces eso agrega una capa extra de complejidad a la hora de que las empresas eléctricas están planificando la forma en la cual van a evolucionar la penetración de estas tecnologías. Podemos ver cómo evolucionan en términos de cuántas casas tendrán en cierto tiempo, pero cuáles casas, cuáles comercios, cuáles industrias lo tendrán, pues se torna bastante complejo de comprender. Siguiente. A continuación le vamos a presentar un poco algunos resultados de estudios que hemos llevado a cabo, especialmente en Costa Rica, en términos de la integración de vehículos eléctricos y de generación distribuida. Vamos a ver, entonces visualicemos una red eléctrica sin vehículos eléctricos, o sea, la red eléctrica que hoy en día tenemos en la gran mayoría de los circuitos. Pensemos en una red de baja tensión típica de la región, secundario, con un transformador 120-240 voltios, un transformador monofásico, en la cual se conecta una cantidad de casas. Con las condiciones actuales, estas casas demandan una cantidad de corriente que usualmente va a estar trabajando por debajo de la capacidad de los activos.
Además, en términos de las tensiones, el perfil de tensión de ese circuito probablemente se mantenga dentro de los rangos permitibles por parte de la operación de las empresas eléctricas, de acuerdo a la regulación de cada uno de los países. Siguiente. Con la entrada de los vehículos eléctricos, aquí un caso muy, muy ideal en el cual tenemos una penetración masiva de vehículos eléctricos. Estas cinco casas adquieren un vehículo eléctrico. En términos de las corrientes, ese flujo de corriente va a aumentar considerablemente y podría superar la capacidad de los activos, la capacidad del transformador, de los mismos conductores. Las empresas eléctricas van a tener que hacer estudios para evaluar qué tanta es o qué tanto es el aumento de la corriente en estos activos. Siguiente. En términos del perfil de tensión, producto de la misma, del mismo aumento de la corriente y la calidad de tensión sobre sobre los conductores, incluso sobre el transformador, podríamos ver una caída en ese perfil de tensión, en esta línea roja que ustedes ven, que sobrepasa el límite inferior del valor permitible en cada uno de nuestros países. Entonces ahí se nos encienden inmediatamente las luces para empezar a hacer la planificación de cuándo ocurre esta caída de tensión significativa, en cuáles circuitos va a ocurrir esa caída de tensión, cuáles circuitos secundarios y cuáles son las demandas que van a sobrepasar los límites de los activos. Y si pensamos que esto es un secundario y lo extrapolamos a una red eléctrica de distribución con media tensión, baja tensión, en la cual se conectan decenas o centenas de secundarios, vemos de que el problema se agranda. O sea, ya teníamos la complejidad de entender dónde se iban a conectar, a qué horas se iban a conectar esos vehículos. Y si multiplicamos eso por el número de secundarios en una red de media tensión, pues tenemos más dificultades para poder analizarlos. Siguiente. Acá en Costa Rica hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Ambiente y Energía y las empresas eléctricas, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Instituto Costarricense de Electricidad, las empresas municipales y las cooperativas, para crear herramientas computacionales de las cuales hemos estado también entrenando a otras empresas de la región, en las cuales estas herramientas permiten y facilitan el estudio de integración de nuevas tecnologías. En el caso particular que les voy a presentar acá y más adelante les presento de generación distribuida, nosotros hemos adecuado estas herramientas para que las empresas eléctricas estudien, como decimos popularmente, como anillo al dedo, los efectos que puedan tener los vehículos eléctricos sobre las redes de distribución. Las herramientas están embebidas en el sistema de información geográfica Quantum, o conocido también como Quantum GIS. Son cuatro herramientas que se han diseñado muy específicamente para Costa Rica, pero que son muy fáciles de adaptar a cualquier otra empresa eléctrica de la región. Están programadas con código abierto y con software gratuito, de tal forma que no se ocupa ningún licenciamiento adicional. Están hechas en Python, de tal forma que son fáciles de adaptar. Estas cuatro herramientas permiten la traducción, bueno, primero la limpieza de circuitos, que es otro problema que no vamos a entrar en detalles el día de hoy, la limpieza de sistemas de información geográfica, que los dejan listos para ser modelados en OpenDSS. Permite también el análisis de las redes eléctricas en el mismo sistema de información geográfica y también la visualización de resultados en el sistema de información geográfica. De tal forma que los operadores y los planificadores de las empresas no deben de salirse del sistema de información geográfica al cual están habituados. Para más información pueden ver, bueno, nosotros esta presentación yo creo que se puede hacer de acceso público a través de ese casier. Y en este link que venga al pie de página o de la diapositiva, ahí pueden ver más información sobre este estudio que nosotros entregamos en el 2019 al Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Siguiente. En este estudio que hicimos para el Ministerio de Ambiente y Energía sobre vehículos eléctricos de uso particular en redes de distribución,
Y como caso muy particular de un circuito de una de las empresas eléctricas, encontramos que los problemas que atañen principalmente a las redes eléctricas de distribución están en los secundarios, están en los activos, están en ese transformador de distribución, ese 120-240, típicamente 25, 37,5 kVA o hasta 50 kVA. Y también en los perfiles de tensión que les comentaba anteriormente, esas caídas de tensión terminan afectando a múltiples clientes. Entonces son dos problemas que encontramos típicos. Encontramos pocos problemas en media tensión y prácticamente nulos en el transformador de potencia, en el transformador de subestación. Pero bueno, no omito mencionar que cada red eléctrica es diferente y por lo tanto cada red se tiene que estar estudiando de forma individual. La ventaja acá es que las herramientas son de fácil uso y se pueden utilizar en cualquier circuito. Otro de los temas que surgió durante este proyecto era cómo podemos gestionar de mejor manera esos problemas que están ocurriendo en la red, cómo podemos reducir y gestionar el perfil de tensión, cómo podemos gestionar los flujos de corriente en las redes secundarias. Y para eso nosotros hicimos la siguiente, por favor. Hicimos dos esquemas de gestión, un esquema indirecto y un esquema directo, ¿okay? El esquema indirecto busca que los usuarios sean más participativos. Entonces, se busca enviar señales de precios, por ejemplo, y que los usuarios respondan a estas señales de precio. Hay una serie de ventajas y desventajas de cada enfoque que al final vamos a resumir. Hay un esquema también, o más bien propusimos dos esquemas de gestión directa. El primero, en el cual se desconecta y reconecta el vehículo eléctrico. Y otro, en el cual regulamos el perfil o la demanda de potencia que tendrían los vehículos eléctricos. Este esquema lo conocemos como un esquema directo. Suena súper sencillo, perdón, la anterior nada más para. Suena súper sencillo el tema de la gestión directa, pero aquí surgen múltiples preguntas. Si yo te ocupo desconectar un vehículo eléctrico, ¿cuál vehículo eléctrico voy a desconectar? Voy a desconectar al vehículo eléctrico más lejano de la subestación. Quizás ese no sea un enfoque adecuado, porque probablemente ese vehículo lo estaría desconectando siempre. Todos los días, lo cual es una afectación a un cliente muy particular. Y bueno, y ese cliente no es el que tiene la culpa de que la red esté teniendo algún problema. Son todos los clientes. Entonces, una de las preguntas es, ¿a quién desconecto? ¿Cómo de forma inteligente decido a cuál cliente gestionar? Bueno, una variable muy realista es el estado de carga. Aquel cliente que tenga un estado de carga alto, probablemente ya haya satisfecho sus necesidades de energéticas, ¿verdad? Del vehículo eléctrico y ya pueda circular, contrario a un usuario que tenga un estado de carga bajo. Probablemente un usuario con estado de carga bajo requiere más energía almacenada en la batería y por ende, los controles o los esquemas de gestión de los vehículos eléctricos deben de diseñarse tratando de minimizar el impacto sobre sus usuarios. Recordemos que al final, si nosotros afectamos a los clientes finales, ellos van a dejar de comprar la tecnología. Y si dejan de comprar la tecnología, estamos dejando de vender más energía, pensando en una perspectiva de la empresa eléctrica. Por ende, los esquemas de gestión que las empresas eléctricas diseñen tienen que contemplar al cliente, tienen que pensar en ese cliente final. Siguiente. En el reporte detallamos con bastante precisión que el esquema de gestión directa es más efectivo en términos de cómo gestiona la operación de la red. Pero sí también llegamos a concluir de que tiene más afectación sobre los usuarios, porque estamos desconectando y reconectando a los clientes finales. Acá surgen múltiples interrogantes. Primero, si hemos satisfecho la necesidad energética de los usuarios y segundo, si ha existido una afectación sobre la batería del vehículo eléctrico. Al estar desconectando y reconectando, pues hay una interrupción del ciclo de carga y descarga
Por ende, podría existir una afectación. Entonces, se torna también importante que consideremos eso. Siguiente, por favor. En resumen, nosotros en este estudio resumimos que el esquema indirecto realmente recibe señales y espera una reacción de los usuarios. Es un esquema totalmente reactivo por parte de los usuarios. Eso realmente lo consideramos como una desventaja desde la perspectiva de la empresa eléctrica, pero una ventaja para los usuarios. Es de bajo costo, ya que realmente lo que requiere es una comunicación de un control centralizado hasta los puntos de conexión de los usuarios. Depende, una desventaja es que depende de la reactividad del usuario, lo cual, si hay una sobrecarga en un transformador y estamos dependiendo de que el usuario desconecte, pues podría ser que no se quite esa sobrecarga y podría conllevar a precisamente a sobrecarga de transformadores o caídas de tensión significativas, lo cual iría en detrimento de la operación de la red. El esquema directo es completamente confiable en que va a desconectar al vehículo eléctrico, por lo tanto garantiza una operación adecuada de la red, asegura de que el tráfico secundario nunca se recargue, sin embargo requeriría mayor costo ya que estamos instalando un control en el punto de conexión de los vehículos eléctricos. Otra desventaja es que desconectaría usuarios y habría que pensar en qué incentivos se tienen que introducir, ya que realmente estoy gestionando la demanda de los usuarios. Siguiente. Bueno, este estudio también parte de un estudio que se había hecho en el 2015, que Gustavo lideró, sobre los efectos que podría tener la generación distribuida para el autoconsumo en diferentes circuitos. Aquí en esa oportunidad se estudió un circuito de gran escala con cerca de 26.000 clientes, casi 5.000 segmentos de líneas de media tensión, poco más de 62.000 segmentos de baja tensión y cerca de 12.200, perdón, transformadores de media a baja. Un circuito de gran escala, todo esto se hizo con OpenDSS, es un análisis completamente adaptable a cualquier otro circuito, en el cual, en el siguiente, se estudiaba con gran detalle los efectos que podrían tener diferentes niveles de penetración de sistemas fotovoltaicos en esta red. Con las herramientas desarrolladas se puede evaluar, se puede estudiar dónde están, como diríamos popularmente, los puntos calientes en un circuito de distribución, dada la integración masiva de generación distribuida. En este circuito muy particular encontramos que esta zona, la zona, yo señalando con mi mouse, perdón, es la zona roja que ustedes ven acá, es la zona donde realmente se presentan los mayores problemas. Y eso ocurre primero por la distancia que existe desde esa ubicación a la subestación y además de que acá en este circuito en particular hay un transformador de 345138, de hecho un autotransformador, bueno, si no me equivoco era un autotransformador, ahí tal vez Gustavo me corrige después, pero ahí, bueno, acá hay un transformador 345138 que eléctricamente aumenta la distancia a la subestación, lo cual aumenta entonces la caída de tensión y terminaba causando mayores problemas en esta zona particular, ¿verdad? Esto es un circuito muy particular. Acá el principal mensaje es que las herramientas que se han venido trabajando, que se han venido desarrollando y que son completamente adaptables a cualquier otro circuito de las empresas eléctricas de la región, permiten estudiar estas particularidades de cada uno de los circuitos. Nosotros, bueno, realmente queremos invitarlos a formar parte de los cursos siguientes, donde ustedes aprenderán a usar estas herramientas. Y acá le devuelvo la palabra a Gustavo. Sí, gracias, Jairo. Bueno, ahí vi una consulta que estaban haciendo ya y nos decían que si esos estudios los hacíamos en OpenDSS, correcto. Como les dije al inicio, el 95% de los resultados que los vamos a presentar acá fueron hechos en el OpenDSS. Estas herramientas que ahora Jairo les mencionaba, sí, estaban muy a la medida, digamos, de las empresas eléctricas, pero también lo que hemos visto es ahora que las mismas empresas nos dicen, bueno, nosotros no queremos ahora
solo ver esa herramienta como una caja negra. Nosotros queremos saber cómo fue que ustedes hicieron eso. Y eso nosotros lo vamos a ver en el curso de avanzado, ¿verdad? En el curso introductorio es para aprender a modelar un transformador, una línea, etcétera. Y en el avanzado es cómo se hacen este tipo de estudios. Para complementar lo que ahora estaba diciendo Jairo, bueno, de los diferentes estudios, porque realmente han sido muchos circuitos de Costa Rica que hemos analizado, nosotros llegamos a estas conclusiones con respecto a los impactos de la generación distribuida. Primero, la severidad depende de la cantidad de kilowatts instalados. Y yo creo que eso es la primera conclusión que ustedes sacarían sin necesidad de hacer un estudio de simulación, ¿verdad? Entonces, es lo que se le llama el nivel de penetración, que hay muchísimas formas de definir el nivel de penetración. Algunos podrían decir que es los kilowatts instalados dividido entre la demanda máxima de ese circuito. Al menos en Costa Rica se ha utilizado esa definición y hay otras formas más. Otra de las cosas muy importantes que tal vez a la gente se le olvida es la localización de los sistemas de generación distribuida. Si ellos están todos muy cerca, en un mismo barrio, en un mismo vecindario, y yo tengo 25 sistemas fotovoltaicos, pues entonces esa concentración va a ser de que ahí hay un foco, hay un problema. No es lo mismo tener 25 sistemas fotovoltaicos en un mismo barrio a que si esos 25 sistemas fotovoltaicos están en 20 barrios, completamente. O sea, sería, la red ni siquiera lo sentiría, podríamos decirlo, desde el punto de vista de tensión. Después, las características eléctricas y topológicas de la red. Como les decía Jairo hace un momento, todos los circuitos son diferentes, entonces se tienen que hacer estudios en cada uno de ellos, tanto para generación distribuida y lo mismo aplica para vehículos eléctricos. Y finalmente, a la hora del día, desde el punto de vista de generación distribuida, sistemas fotovoltaicos, posiblemente los mayores impactos van a ocurrir mediodía, 1, 2 de la tarde, porque también tenemos que ver no solo el momento de máxima inyección de los generadores distribuidos, sino que también en qué momento coincide una alta generación con una baja demanda. Y en el caso de vehículos eléctricos, podemos tener una alta demanda ya per se de todos los clientes, pero tras de eso ahora vamos a incluirle la demanda de los vehículos eléctricos, que como les estaba diciendo Jairo, es muy posible que eso ocurra a partir de las 5 o 6 de la tarde y en horas de la noche. Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta y por eso es que nosotros los análisis que hacemos, ahí se ve que está incluido en las horas, porque es muy dinámico los elementos que entran y los elementos que van saliendo. Entonces, tiene que considerar el tiempo en los estudios. Esta es la única diapositiva en la cual los resultados que obtuvimos no están basados en el OpenDSS. Esto se utilizó un software de simulación de red de transmisión, donde se estaba haciendo una simulación que se le llama cosimulación, que incluye la red de transmisión y distribución. Y esto es un punto importante que nosotros queríamos considerar acá. Los retos no están solo en distribución, también el operador de transmisión tiene que estar con cuidado y alerta de lo que va a ocurrir en el futuro. Cuando ocurre una perturbación, por ejemplo, en transmisión, que en este caso era un cortocircuito, aquí lo que yo les estoy mostrando es cómo se comportan las tensiones en la red de transmisión. Ocurrió una perturbación ahí. Muy bien. Estos inversores de los sistemas fotovoltaicos incluyen un low voltage write-through y también frequency write-through, que lo que nos dice es cuáles serían los puntos de operación continua de estos generadores. En el caso en que haya una perturbación, por ejemplo, un cortocircuito, vean que la tensión puede caer y si cae durante mucho tiempo, entonces vamos a caer en esta zona donde dice short trip. Eso quiere decir de que ese generador se tiene que desconectar. Eso lo que va a llevar entonces es a que generación oculta que está en las redes de distribución va a caerse, simplemente se va a ir. Y eso es algo que el operador de transmisión no tiene control sobre eso. Pues lo que sí puede tener control es sobre los settings que se le vayan a establecer a estos recursos distribuidos. Vean acá entonces que ante ese cortocircuito en transmisión, vean lo que sucede en distribución. Y aquí se hace un zoom y se nota que algunos de estos generadores están tocando
el low voltage write through. Y cuando lo tocan, quiere decir que se tiene que desconectar. Y aquí ustedes pueden ver la potencia activa de esos generadores. Vean que esto anda en el orden de kilowatts, porque son generadores que están en los techos de las casas, en las industrias. Entonces, esta es una simulación pequeña donde se ve que cierto porcentaje de estos generadores distribuidos, aquellos que sobrepasaron el low voltage write through, entonces se van a desconectar. Ahora, si estamos hablando de miles de recursos distribuidos, miles de generadores distribuidos en los cuales ocurre una perturbación en transmisión, y si estos se tienen que desconectar, pues entonces es un problema extra para el operador. Y aquí ya no hablamos del operador de distribución, esto va a ser, digamos, un problema más para el operador de transmisión, que es el que se encarga de la regulación de frecuencia. El operador de distribución no se tiene que preocupar por regulación de frecuencia, sí el de transmisión. Entonces, estos van a ser los siguientes retos. Entonces, como les digo, esto es generación oculta. Entonces, tal vez lo que sí puede conocer el operador de transmisión es, por medio de un reporte del operador de distribución, es cuántos recursos distribuidos hay instalados y cuál es la capacidad instalada para poder sacar una especie de un estimado de cuál es la generación oculta, porque es una generación oculta que no está monitoreando directamente, no está monitoreando y no está gestionando el operador de transmisión. Entonces, lo que sí puede hacer el operador de transmisión es establecer cuáles van a ser estos límites, estos settings. Entonces, si se va a permitir de que el recurso distribuido opere durante cuántos milisegundos, 300 milisegundos, 400, 500 milisegundos a una tensión baja. Y aquí eso es lo que se le llama es un trade-off, ¿verdad? Porque tenemos que considerar cuáles son las capacidades de ese recurso distribuido y también cuáles van a ser las necesidades del operador de transmisión. Entonces, esto trasciende a distribución y toma en cuenta también a transmisión, de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Como un complemento o en la línea de trabajo que estuvimos haciendo nosotros, primero queríamos entender bien cuáles iban a ser los impactos de la generación distribuida y de los vehículos eléctricos. Y en el año 2020 estuvimos trabajando con el Instituto Costarricense de Electricidad, una consultoría que la ganó la Universidad de Costa Rica. Y la gran pregunta que tenía Elise es, ¿cómo hacemos para estimar la capacidad de alojamiento de generación distribuida en los circuitos? Y a esto nosotros le llamamos más allá del 15%, porque hasta este momento incluso todavía el reglamento actual dice que no se puede incluir más de un 15% de penetración en los circuitos de distribución, basado en la definición que les dije anteriormente. Bueno, ese es un límite muy conservador y ni siquiera tiene mayor sentido, porque también mucho dependerá si ese 15% está bien distribuido a lo largo del circuito o si ese 15% está concentrado. Nosotros hemos encontrado en los estudios previos de que con un 5% de penetración es posible llegar a tener problemas. Y ese 5% de penetración es si está muy concentrado. También hemos encontrado de que se puede tener una penetración de un 25 o un 30% y que el sistema o el circuito no presenta problemas. ¿Por qué? Porque ese 30% de generación distribuida está óptimamente localizado en el circuito. Entonces, vean que no es solo un asunto de el nivel de penetración, sino que también es un asunto de la localización de estos recursos distribuidos. Entonces, basado en esos principios o en ese conocimiento que teníamos, fue que nosotros desarrollamos este estudio. También terminamos con una herramienta que ya se le entregó al Instituto Costarricense de Electricidad. Bueno, la capacidad de alojamiento nos dice cuál es la cantidad de generación distribuida en kilowatts que se pueden instalar en un circuito de distribución sin impactar la calidad y la confiabilidad del servicio. Y algo muy importante, sin requerir adecuaciones de la red. Para nosotros esto es muy, muy importante. Entonces, ¿cuánta generación distribuida, cuántos kilowatts se pueden instalar sin que la empresa eléctrica de distribución haga una sola adecuación, haga una sola inversión? ¿Cuáles son los usos de estos estudios de capacidad de alojamiento? Bueno, primero, de que la empresa eléctrica puede ser un estudio expedito de interconexión. Claro, estos estudios no sustituyen a los estudios de interconexión, pero sí pueden hacer de que los estudios sean mucho más expeditos. Si hay una persona que quiere instalar 5 kilowatts en su casa, pues entonces la empresa eléctrica ya tuvo que haber hecho previamente el estudio de capacidad de alojamiento en ese circuito y revisa si en esa zona se puede poner o no. Entonces puede salir rápidamente ese estudio y lo que se concentra entonces es en revisar si se están cumpliendo los requisitos, por ejemplo, de que esté certificado, que sea UL1741 en caso de inversores o que también cumpla con la 1547 o alguna otra
algún otro requerimiento local. Va a ser importante también porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se están publicando los mapas de capacidad de alojamiento. Entonces, una persona llega, entra a la página web de la empresa eléctrica, revisa donde dice hosting capacity, en el caso de Estados Unidos, y ahí le va a aparecer los mapas. Entonces, uno llega, se ubica como si fuera Google Maps, se ubica dónde es que vive uno y revisa cuál es, si en ese lugar es permitido o no. Entonces, esto va a hacer que los usuarios tengan mucho más información de dónde sí pueden instalar y dónde no. Después, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Bueno, de acuerdo a la revisión bibliográfica que hicimos nosotros, y California estaba muy adelantado en esto, los criterios de evaluación eran si las tensiones se estaban elevando mucho o si había muchísima variación. Esto es muy importante también, no es solo si las tensiones pasan, por ejemplo, de 1.05 PU, pero también sí, en el momento en que se inyecta generación, si esa tensión está subiendo mucho, porque en el caso de generación distribuida fotovoltaica, si pasa una nube, pues entonces la producción va a caer drásticamente, si se va a esa nube, pues otra vez va a subir. Entonces podrían haber fluctuaciones de tensión que afectan la calidad de la energía, la calidad del servicio suministrado. Aumento de acciones de control, eso también es importante para efectos de si hay bancos de capacitores que entran y salen dependiendo de tensión, o los reguladores de tensión también, que van a cambiar la relación de vueltas de los autotransformadores dependiendo si la tensión se salió de la banda de operación, y eso es muy importante. Si hay un aumento de las acciones de control, posiblemente se va a reducir la vida útil de esos equipos. Después, desde el punto de vista de protecciones, si hay un aumento de las corrientes de falla, también si más bien lo que ocurre es de que dependiendo de la ubicación del generador distribuido y de la falla, de que más bien los sistemas de protección vean que la corriente es más baja. Eso también puede ocurrir. O lo que se llama el disparo simpático, que quiere decir de que una protección abrió ante una falla, pero resulta que ese no era el elemento que debía de abrir por un asunto de selectividad, pero era que el comportamiento de las corrientes de falla por los generadores distribuidos hacen de que ese sistema de protección se abra. Entonces, todas esas son consideraciones que o criterios que se tienen que considerar cuando uno hace un estudio de capacidad de alojamiento. Y finalmente, cargabilidad también, la cargabilidad, la ampacidad de las líneas si se está superando o de los transformadores. Les vamos a enseñar muy rápidamente cuál fue el análisis que nosotros hicimos o la propuesta. Entonces, ese es el caso de Costa Rica. No conocemos, aparte de Estados Unidos, digamos, en este lado del mundo, algún otro tipo de propuesta para analizar la capacidad de alojamiento. En los Estados Unidos, lo que ellos estuvieron haciendo fue analizar a nivel de media tensión. Y nosotros lo que hicimos fue considerar no solo media tensión, sino que baja. ¿Por qué? Porque los estudios que habíamos hecho, como el que les presentó Jairo anteriormente, los mayores problemas que nosotros encontrábamos era en baja tensión. Entonces, no tenía sentido para nosotros que los análisis los dejáramos a nivel de media tensión, como lo estuvieron haciendo varias empresas en Estados Unidos. Entonces, nosotros incluimos la baja tensión y esto lo consideramos que también es un valor agregado de nuestra propuesta. ¿En qué consistía el estudio? Bueno, primero la extracción de datos de las distribuidoras, información de medidores inteligentes para poder modelar mejor al perfil de demanda de los clientes y también información de SCADA, particularmente la demanda de ese circuito. Entonces nosotros lo que hacíamos era tener el circuito y adaptábamos, bueno, a los clientes les asignábamos la curva de demanda a partir de medición inteligente y la demanda del circuito nosotros la ajustábamos, que la simulación fuera exactamente igual a las mediciones de SCADA. Y muy importante, el sistema de información geográfico para modelar ese circuito. Después, con esa información, nosotros corríamos flujos de potencia bases y cortocircuito base. Esto quiere decir de que se considera de que no hay generación distribuida en ese circuito. Es tal cual como está hoy en mayo del 2021, por ejemplo. Entonces, se hace el estudio. Y después lo que hacemos es estimar la capacidad de alojamiento, que es asignar por medio de simulación de computadora, que lo hacemos en Python, es empezar a poner los recursos distribuidos y aumentar esa capacidad de generación distribuida y ver en qué momento los criterios de evaluación ya no se estaban cumpliendo. Por ejemplo, que las tensiones no podían ser superiores a 1.05 o que la variación de tensión en ese lugar cuando se inyectaba o no se inyectaba no podía ser mayor a 5%, entre otros criterios como los de protecciones también.
Entonces, así era como nosotros íbamos revisando cuál era la capacidad de alojamiento. Ahora, ya cómo fue que nosotros incluimos estos recursos distribuidos, pues ya queda para el Instituto Costarricense de Electricidad. Nosotros no podemos liberar esa información, puesto que el ICE fue el que pagó, incluso ellos no han hecho público este estudio. Pero sí les queremos enseñar digamos, el resultado. No podemos entrar en los detalles, pero sí les podemos enseñar un resultado. Y finalmente, los resultados se reportan georreferenciados. Y esto le podría permitir a una empresa eléctrica, pues, publicar estos mapas. Esto es nada más un resultado. Nosotros trabajamos con 8 circuitos. Este es un circuito en particular. Y aquí se puede ver algo muy interesante. ¿Qué sucede si solo se incluyen el criterio de tensión? Bueno, en este circuito se podrían incluir 38 megawatts o 38 MVA de generación distribuida. Pero ¿qué sucede si incluimos también los criterios de tensión y térmico? Entonces, vean que baja a 22. Y si incluimos los tres criterios, que así es como debería ser, tensión, térmico y protecciones, esto baja a 17 megas. Entonces, podríamos decir que este estudio es mucho más completo porque está considerando todos los criterios de evaluación. Y lo importante de esto es ver es que estos mapas nos dicen en qué lugares hay más campo para incluir generación distribuida. El análisis, a pesar de que se reporta solo a nivel de media tensión, aquí ya se está considerando baja tensión. Entonces, eso es bastante interesante. Nosotros esperamos para el segundo curso, que es el avanzado, mostrarles cómo hacer un estudio similar a este. Y lo que vamos a hacer es utilizar la metodología de California, puesto que es una metodología que ya es pública y que cualquier persona la podría aplicar. Nosotros, lamentablemente, no podemos darles la propuesta de Costa Rica, porque, como les digo, esto ya pues tiene derechos del Instituto Costarricense de Electricidad. Bueno, nuevas oportunidades que ya se van viendo y que incluso ya se están trabajando. Bueno, lo primero es control local. Ese es el primero. Ya en estos momentos esa tecnología está habilitada. Ahorita lo vamos a ver con control volt bar y control volt watt. Después, nuevos agentes de cambio que van a ingresar, los agregadores, o pueden decirle plantas virtuales, ¿verdad? Entonces va a ser, yo a esto le llamo el agregador, que son como el Uber o el Airbnb, pero del sector eléctrico, en el cual es una organización, pues, que tiene un sistema de información avanzado, un sistema de información y comunicación avanzado, y que ellos no son dueños de ningún activo. Entonces podríamos ver lo que eso es un Uber en el caso de los vehículos, ¿verdad? Que ellos no son dueños de ningún vehículo. En el caso de Airbnb, ellos no son dueños de ninguna casa, no son dueños de ningún hotel o de ninguna habitación. Y finalmente, el usuario final es el dueño de ese activo y el que accede o el que firma un contrato con ese agregador, con ese Uber, con ese Airbnb. ¿Para qué? Para que se le gestionen sus equipos. Entonces puedan proveer servicios de manera agregada y no solo como un individuo. Y ese agregador, pues, va a tener un músculo en el cual posiblemente va a poder brindar servicios al operador de transmisión o incluso ofertar en un mercado eléctrico. Y algo muy importante también es el tema de coordinación TSO-DSO, ¿verdad? Coordinación entre el operador de transmisión y distribución. En distribución es donde están todos estos elementos, porque los están instalando los clientes y el operador de transmisión tiene que velar por todo el sistema. Entonces, se necesita coordinación, se necesita intercambio de información. Y aquí esto es un tema que da para mucho más, ¿verdad? Pero sí son cosas que tienen que suceder en el corto plazo. No decimos ni siquiera en el largo plazo, en el corto plazo, a medida que hay más este vehículo eléctrico, más generación distribuida, más sistemas de almacenamiento, tiene que haber una mayor coordinación entre estos dos entes. Pues aquí nada más un resumen de cuáles podrían ser funciones de generación distribuida, por ejemplo, los sistemas de almacenamiento, ¿verdad? Que pueden ayudar a regulación de frecuencia, regulación de tensión, mejoramiento de calidad de la energía, como lo vamos a ver ahora, por medio del control volt VAR. Respuesta a la demanda, eficiencia energética para los usuarios, desplazamiento de picos de la demanda, que también puede ser interesante para un operador de distribución. Una empresa de distribución le podría interesar no pagarle mucho a la empresa de transmisión o empresas de generación en horas punta. Regulación de frecuencia y de tensión también. Si yo logro, por medio de agregadores, controlar, por ejemplo, lavadoras, controlar secadoras de ropa,
calentadores de agua, entonces se puede lograr muchísimo. Y compensación de rampas de energías renovables variables también. Entonces, eso se puede lograr con agregadores. Y rápidamente, control volt VAR. Entonces, esta es una tecnología de inversor inteligente que ya, al menos en Costa Rica, todos los inversores que se están instalando tienen la opción de control volt VAR y también la opción de control volt watt. Y lo único que hace es que, bueno, si la tensión está, por ejemplo, muy cerca de 1 PU, entonces no tienen que entregar reactivos. Sin embargo, si la tensión está muy alta, entonces este inversor lo que va a tener que hacer es consumir reactivos y más bien la tensión está muy baja, va a tener que inyectar reactivo. Y en el caso de control volt watt, este ya es un control que es un poquito más intrusivo y afecta la producción del cliente final. Este es mucho más efectivo porque recuerden que en redes de baja tensión la relación R sobre X es alta y resulta que entonces ya la potencia activa tiene un efecto importante sobre la tensión. Entonces, si la tensión supera, por ejemplo, una tensión V1, que podríamos decir que es 1.05 PU, pues a partir de ese momento entonces el inversor lo que va a tener que hacer es reducir la potencia inyectada. ¿Y cómo hace eso? Bueno, por medio de salirse del máximo power point, ¿verdad? Del sistema fotovoltaico. Entonces, esto ya es un poco perjudicial para el cliente final, pero es una medida extrema en caso en que este circuito de distribución o este secundario esté presentando problemas de alta tensión. Bueno, esta es una, para que vean nada más completamente demostrativo, esto fue en San José, una empresa, esto era una industria que tenía un sistema de 60 kilowatts, pues nosotros pusimos un sistema de monitoreo de calidad de la energía y le activamos el control volt VAR. Y aquí se puede ver que bueno, aquí se ve la potencia activa, no hay nada interesante de eso. Bueno, aquí se ve que con el paso de las nubes, aquí la potencia está entrando y saliendo, pero tal vez lo más importante de esto es que nosotros activamos el control volt VAR y aquí se puede ver que dependiendo de la tensión en terminales de estos inversores, en algunos momentos ellos van a inyectar potencia reactiva y en otros momentos van a consumir potencia reactiva. Eso lo podemos ver aquí en el gráfico a la izquierda, perdón, a la derecha, en color rojo. Entonces, sí es posible, ya es una tecnología que está habilitada. Y nosotros también lo hicimos a nivel de simulación. Aquí se puede ver qué sucede, por ejemplo, si activamos control volt VAR. Eso lo hicimos para un circuito de distribución grande. Y lo hicimos en el OpenDSS, activamos el control volt VAR de los inversores y se puede ver que la potencia activa, pues no hay ningún problema. Y la potencia reactiva, como la tensión estaba aumentando, entonces la potencia reactiva estaba, perdón, como la tensión estaba aumentando, la potencia reactiva tiene que consumirse, por eso se ve negativa. Y también lo que hicimos fue activar el control volt watt y aquí lo que se puede ver es que algunos generadores distribuidos lo que están haciendo es reducir su inyección de potencia activa. Entonces, como les decíamos, este era un poquito más, bueno, que afecta más al cliente final, a los intereses de ese cliente final. Otra de las opciones también, bueno, el control volt VAR que les habíamos presentado antes, uno podría utilizar, recuerden de que si estaba entre la tensión V2 y V3, estaba muy cerca de 1 PU, pues entonces la potencia reactiva iba a ser cero. Bueno, nosotros consideramos también en un estudio qué sucede si durante esa región V2 y V3, estos generadores distribuidos pueden inyectar potencia reactiva o pueden consumir potencia reactiva dependiendo de lo que le pida un coordinador. En este caso, era que un coordinador estaba revisando cuál era el intercambio de potencia reactiva en alta y media tensión, porque si consumía demasiado reactivo, entonces el operador de transmisión iba a penalizar económicamente al operador de distribución. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un análisis, de hecho, esto fue un estudio en Suiza. Y aquí se puede ver la salida de potencia reactiva de los generadores distribuidos. El coordinador lo que estaba solicitando era que se inyectara potencia reactiva y aquí se ven, ustedes pueden ver un montón de esos sistemas fotovoltaicos estaban inyectando potencia reactiva, pero hay otro montón que están más bien consumiendo potencia reactiva y eso era porque algunos de estos generadores estaban operando en la zona V3, V4, que es un lugar donde ya el coordinador no tiene rango de control y pasamos a un control local. Entonces, algunos generadores distribuidos están operando en esta zona,
donde estaban siguiendo las indicaciones del coordinador, mientras que otros estaban en la zona V3 a V4, donde lo que tenían que hacer era consumir reactivo, y esos serían estos paneles fotovoltaicos que se ven acá. Ahora, con respuesta de la demanda, también hemos hecho análisis con un agregador. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo aires acondicionados? Bueno, aquí se solicitó por medio de un agregador que 1000 aires acondicionados redujeran su potencia activa. Entonces, aquí se puede ver de que hay una reducción de la potencia activa. Y en el caso de la potencia reactiva, suponiendo que son aires acondicionados con inversores, entonces uno puede hacer de que la potencia reactiva llegue a ser consumida. En este caso, aquí lo que se está haciendo era, perdón, de consumo pasa a inyección, porque esto lo tenemos que ver como demanda, y al ser una demanda negativa pasa a ser una inyección del reactivo. Y aquí se ve cómo se ve afectada la temperatura para esos clientes. Entonces, sale un poco esa temperatura, pero no por mucho tiempo. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si consideramos calentadores de agua? Pues yo también puedo lograr lo mismo. Aquí se ve que el agregador solicita a la hora 1, vean que esto en la escala de tiempo es una hora, entonces se ve que está solicitando que reduzca la demanda de estos calentadores de agua, después se solicita más y ya cuando no se necesita, entonces se suelta el control y ya los calentadores de agua pueden otra vez volver a dar lo que estaban dando antes. Entonces también aquí tenemos que ver que hay una afectación para ese cliente final. Se tenía que la temperatura estaba entre T más y T menos y resulta que durante varias horas, por esa participación de estos calentadores de agua, la temperatura del agua se redujo considerablemente. Bueno, podríamos decir que la temperatura del agua debería andar entre unos 60 y 75 grados y aquí bajó a aproximadamente unos 50 grados. Eso, digamos, sería la incomodidad que está teniendo el cliente final, pero obviamente estas son participaciones que tienen que ser compensadas económicamente para ese cliente. Ya para concluir, el nivel máximo de penetración de recursos distribuidos en las redes de distribución realmente es desconocido. Se requieren estudios técnicos que identifiquen la capacidad de alojamiento de vehículos eléctricos y generación distribuida. Así como nosotros hicimos este estudio para saber cuánta era la generación distribuida que se puede incluir en un circuito, también uno podría hacerlo para vehículos eléctricos. Entonces, es importante conocer la localización de puntos potencialmente problemáticos, cuáles van a ser las medidas de mitigación de esos problemas y cuáles son los mecanismos para incrementar la capacidad de los circuitos para acoger más vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y generación distribuida. La habilitación de control con inversores y baterías también va a ayudar a disminuir los impactos de los sistemas fotovoltaicos. En el curso avanzado vamos a ver cómo nosotros podemos coordinar a nivel de una casa o de una industria con inversores y baterías y ver cómo se puede sacar el máximo provecho a esta tecnología. Y finalmente, la agregación de recursos distribuidos por medio de agregación o de plantas virtuales va a ser clave para un mayor control y nuevos servicios que se le pueden brindar no solo a la red de distribución, sino también a la red de transmisión. Y con esto entonces terminamos. Y Larisa, entonces vos me decís si vamos a la parte de preguntas. Y muchísimas gracias a todos. Muy contentos, tanto Jairo como yo, de tener este espacio para hablar un poquito de estos nuevos retos que se avecinan. Gracias, Jairo. Gracias, Gustavo, por haber pues sacado este momentito, este tiempo con nosotros y poder compartir con los participantes que están conectados el día de hoy. Gracias de verdad para nosotros como SECACIER. El apoyo de ustedes a estas iniciativas no tienen precio, de verdad que no. Y ustedes ambos siempre han estado prestos para apoyarnos en esto. Vamos a dar chance a que los participantes vayan haciéndonos llegar sus consultas. Mientras, déjenme verificar. Bueno, por ahí nos están comentando que muchas gracias por la presentación, muy interesante. Estuvieron haciendo algunas consultas durante la exposición, pero estoy viendo que, por ejemplo, Jairo respondió algunas. Ah, muy bien. Exacto. Tengo una por acá, creo que no se ha dado respuesta, que dice, buenos días. ¿Cómo se registra la energía intercambiada con la generación distribuida? ¿Es neteo? ¿Se registra por separada la energía consumida y la generada por generación distribuida? ¿Cómo hace la distribuidora para recuperar el valor agregado de distribución en el caso que haga neteo? Es decir, en los momentos que el usuario está generando
pierde de cobrar los costos de operación y mantenimiento de la red? Sí, bueno, venían varias preguntas. Las primeras, eso también depende de los países. Sin embargo, algunos países lo que han establecido es que haya un medidor de cuatro cuadrantes o que le llaman bidireccional, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver la energía que está inyectando ese cliente con generación distribuida. Eso tiene una ventaja de que el cliente solo tiene que tener un medidor. Lo que pasa es que esa opción no permite a la distribuidora o también al cliente final saber cuánto fue lo que realmente generó. Entonces, en algunos lugares están pidiendo otro medidor, que ese medidor se encarga de, bueno, ese medidor se coloca justo en la salida del inversor para ver cuánto es lo que se está generando. Esto también conlleva a problemas porque las personas que están a favor de la generación distribuida dicen que es un costo adicional. Y al menos en Costa Rica sí se estaba pidiendo ese segundo medidor. ¿Cómo se registra? Bueno, en el caso de Costa Rica también lo que estaba sucediendo era que por la reglamentación que se definió, entonces el usuario final tenía el derecho de inyectar a la red y que se le reconocieran los kilowatt hora en un momento diferido. Lo que pasa es que esos kilowatt hora se les reconocen, pero no al mismo valor, en el sentido de que usted puede recuperar esos kilowatt-hora en otro momento, pero llega el momento en que hay un límite. Entonces, no es que uno puede inyectar, 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 y después eso, si uno inyectó, por ejemplo, bueno, X cantidad de kilowatt-hora, después no quiere decir que esa misma cantidad de kilowatt-hora los va a recuperar y se los van a reconocer. Hay un límite. Entonces, yo eso siempre lo he dicho, que en el caso de Costa Rica, la red eléctrica se convierte entonces en una batería para ese usuario. Lo que pasa es que una batería ineficiente porque no le van a reconocer todos los kilowatt-hora que supuestamente almacenó. Eso es, ya, digamos que va con temas regulatorios. Y lo otro era que, ¿cuál era la otra pregunta, Larisa? ¿Cómo se reconocía? Acá te digo, Gustavo, dice, ¿cómo hace la distribuidora para recuperar el valor agregado de distribución en el Sí. caso que haga neteo? Es decir, en los momentos que el usuario está generando, pierde de cobrar los costos de operación y mantenimiento de la red. Sí, eso es. Yo considero de que la única forma de salir con esto adelante es que el diseño de la tarifa reconozca el costo de acceso a la red, porque si solo se está reconociendo kilowatt hora, eso va a ser problemático, porque yo podría, como usuario final, yo puedo decir, pongo unos paneles fotovoltaicos en mi casa y resulta que si al menos en Costa Rica es así, el costo de acceso a la red se cobra a partir de los kilowatt hora que yo inyecto a la red. Entonces, un usuario muy vivo lo que va a decir es, bueno, si la empresa eléctrica a mí me cobra por el acceso a la red solo por los kilowatt hora que yo inyecto, pues entonces lo que tengo que hacer es no inyectar a la red. ¿Y eso cómo lo logro? Con una batería. Entonces ahí la empresa eléctrica se queda sin nada, ¿verdad? Y eso es un gran problema. Y aún así el usuario final está utilizando la red eléctrica. Puede que no está consumiendo kilowatt-hora, ¿verdad? Pero sí, la empresa eléctrica le está dando un respaldo en caso de que ese sistema no funcione. Y hay otra cosa también. Los inversores que instalan, que se instalan en las casas o en las industrias, son del tipo tied to grid. Quiere decir de que ellos funcionan solo cuando hay una referencia de tensión. Y esa referencia de tensión se la está poniendo la empresa distribuidora. Ese es un servicio que está brindando, ese es un servicio de acceso a la red y eso también se tiene que contemplar. Entonces, como les digo, trasciende esto el tema que nosotros queríamos hablar acá, que era planificación y operación, porque esto ya va desde el punto de vista regulatorio y comercial. Pero sí hay muchísimos retos y estoy seguro que los problemas que nosotros tenemos en Costa Rica en ese tema, esos problemas polémicos están en los demás países, ¿verdad? En Centroamérica, en República Dominicana y Sudamérica. No, no tengo duda de eso. Muchísimas gracias, Gustavo, por su respuesta. Voy a acompañarlos un poquito en esta sección de preguntas y respuestas. Mi nombre es Rafael Avendaño y soy compañero de Larisa en el SECACIER.
Gustavo, un tema muy, digamos, polémico aquí en Costa Rica siempre ha sido el tema, Gustavo y Jairo, ha sido el tope del 15% de la demanda para generación distribuida. En base a los resultados que ustedes tuvieron en este estudio que realizaron para el ICE, ¿qué recomendación técnica podrían realizar? ¿Se puede aumentar este porcentaje? ¿Podemos pensar en un escenario en que no sea únicamente un valor porcentual, sino también afecten aspectos como la distribución en la red de distribución, valga la redundancia? Ok. Si nosotros decimos que se debería subir a 20% o se debería bajar a 10%, ese 15%, estaríamos cometiendo el mismo error y estaríamos entrando a lo que nosotros siempre hemos criticado, y es que no existe tal número de porcentaje para todos los circuitos. Cada circuito es diferente. Se comporta diferente porque las topologías son diferentes, porque la cantidad de clientes son diferentes y la ubicación de ellos también es diferente. Entonces, en lugar de establecer un 15%, lo que se tiene que hacer son estudios de capacidad de alojamiento como el que nosotros hicimos. En este ejemplo que aparecía ahí, vean que se llegó a tener 17 megawatts, pero esos 17 megawatts no se tienen que poner en cualquier lado. Esos 17 megawatts se tienen que instalar de la forma como aparecía en ese mapa. Así es como tiene que ser. Entonces, en algunas zonas de ese, es que no sé si puedo compartir otra vez. Sí, señor, adelante. Gracias. Aquí, en este. Vamos a quedarnos en este porque este es el que incluía todos los criterios. Entonces, aquí el estudio nos dice que se pueden incluir en este circuito 17,6 megas. Lo que pasa es que hay algunas zonas donde yo no puedo incluir, porque posiblemente lo que puedo incluir son de 0 a 50 KVAs. Eso que se ve en más rojo es que en esa zona solo se pueden poner de 0 a 50. Mientras que en la zona verde que se puede ver acá, ahí es posible incluir hasta 5 megas. ¿Verdad? Entonces, tiene mucho que ver la ubicación en el circuito. Eso es bastante importante. Y algo que nosotros no hablamos acá, porque no podíamos entrar en detalles de esta metodología, es que nosotros revisamos dónde es que están esos clientes, ¿verdad? Y aquí se puede ver, dice distribución de puntos de carga. Yo sé que tal vez no se ve muy bien, pero la metodología se basa en la concentración de estos clientes. Entonces, vean que aquí se ve muy pequeño de que en esta zona casi no hay clientes. Bueno, por eso es que no hay capacidad de generación distribuida. Bueno, no es tanto de que el circuito no tenga capacidad, es que en esta zona no hay clientes, entonces no va a haber ninguna solicitud. En la zona donde hay más clientes, estaba a lo largo de este tronco y aquí se notó que este era un punto donde sí había, digamos, muchísima capacidad para instalar esos generadores distribuidos. Entonces, nosotros nunca vamos a decir de que recomendamos pasar a 20% o a 25%. La recomendación de nosotros es hagan estudios como estos y identifiquen en cuáles partes del circuito es donde sí se puede poner más. Esto se le llama Locational Hosting Capacity en inglés, que tal vez la traducción sería como capacidad de alojamiento por ubicación, podríamos decirlo así, ¿verdad? Locational Hosting Capacity. Muchísimas gracias, Gustavo. Creo que ahora sí quedó bastante claro. Durante la charla del día de hoy, usted nos comentaba un poquito sobre lo que vamos a ver en los próximos cursos. Aprovecho para anunciarlos, el introductorio al modelado en OpenDSS va a ser en junio y el avanzado va a ser en el mes de agosto. ¿Podría comentarnos nuevamente qué vamos a ver, qué vamos a esperar en estos cursos? Sí. Sí, eso es una muy buena idea. En el curso de introducción, lo que Jairo y yo vamos a hacer es enseñarles cómo se modela una línea de media tensión, cómo se modela una línea de baja, cómo se modela un transformador trifásico, uno monofásico, cómo hacer estudios de cortocircuito. Prácticamente sería, nosotros se lo recomendamos a personas que nunca han modelado un circuito de distribución en OpenDSS. Se termina el curso con ese conocimiento de cómo modelar una carga también. Entonces,
Terminamos con un circuito de distribución pequeño, armado, y ya tienen que entender todas las sentencias. Eso es lo que uno logra. En el curso número 2, como dice ahí, que es avanzado, trabajamos con Python, de hecho, porque todos estos estudios que ustedes ven acá, donde dice que hicimos cientos de simulaciones, etcétera, eso lo hacemos gracias a Python. Entonces, de hecho, Jairo les explica cómo se hace la integración entre OpenDSS y Python. Después les explicamos cómo modelar inversores inteligentes, ese control wall-to-wall. Les enseñamos cómo hacer un estudio de hosting capacity, donde lo que hacemos es variamos la ubicación del generador distribuido a lo largo del circuito y vamos aumentando la capacidad para ver en qué momento ya se incumple un criterio. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es que las personas que nunca han simulado en OpenDSS lleven el curso de introducción, y si ya se consideran, no expertos, pero sí usuarios del OpenDSS, entonces que ya puedan pasarse al avanzado. Nosotros en el avanzado no vamos a explicar cómo se modeló el circuito. Empezamos con un circuito ya modelado y a partir de ahí iniciamos, por ejemplo, a cómo se modela un regulador de tensión, donde se le va cambiando los taps según la banda de operación, cómo se modelan los inversores inteligentes, entre otras cosas. No sé si Jairo me quiere complementar con esa explicación o diferencia entre los dos modos, entre los dos cursos. No, yo creo que está súper súper clara la explicación. Tal vez agregar que en el módulo avanzado tampoco detallamos la modelación de las nuevas tecnologías. Sí, en el 1 vemos cómo se modela un vehículo eléctrico y un sistema fotovoltaico, exacto. Eso es en el de introducción, y en el avanzado lo que vemos es que ya deberían de saber cómo se modelaba un panel fotovoltaico. Entonces lo que vamos a ver es cómo se modela el control de ese panel fotovoltaico. Entonces yo creo que sí son muy importantes. Ojalá que lleven ese curso de introducción los que se sienten que están un poco débiles. Y algo muy importante es que vean que todos estos estudios que hemos hecho nosotros de gran escala con circuitos de miles de clientes, 25 mil, 10 mil clientes, todo lo hacemos en el OpenDSS. Entonces, es un software que tiene muchísimo potencial. Excelente. Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas. Voy a seguir con las preguntas que tenemos en el chat. Y nos dice Ismael, ¿han podido analizar el impacto de las estrategias comerciales más fuertes, tales como blockchain, en los comportamientos de los recursos distribuidos? No, no hemos trabajado con blockchain, porque eso lo vemos como, bueno, posibilidades de contratos inteligentes, posibilidades de... que tiene más que ver con la parte comercial, lo vemos así, no tanto con el impacto en la red. Pues han salido algunas iniciativas de proyectos a nivel de la universidad donde hemos tratado de ver las posibilidades o las oportunidades que tiene blockchain para el sector eléctrico, pero no hemos entrado en ningún detalle, nos hemos quedado más con este tipo de análisis de la red. Okay, muchísimas gracias. Creo que eso ya también se mencionó un poquito en la charla, pero los estudios que nos presentaron hoy son de acceso público y se podrían consultar en algún sitio web. Sí. Algunos, ¿verdad, Jairo? ¿Sí me escuchan ya? Sí. Les ofrezco disculpas, perdí conexión a internet por unos minutos. De hecho, yo puse los enlaces unas líneas arriba. Ahí está el de generación distribuida que se había hecho en el 2015. Gustavo había liderado un análisis de la red de distribución de un circuito de la CNFL que presenté con 26 mil clientes. El de vehículos eléctricos que también hicimos en el 2019 para el Ministerio de Ambiente y Energía. Y uno de buses eléctricos también que el día de hoy no mencionamos, pero que también hemos trabajado acá. No sé si se me quedó alguno por ahí, Gustavo. Que... Sí. Hay otros, pero en temas de estas nuevas tecnologías, esos son como los tres más sí. Relevantes. Igual. Y el, perdón, Jairo, el del año 2020, que fue el de Hosting Capacity, ese es del ICE y ellos no creo que lo vayan a liberar.
Sí, todavía no es de carácter público y no sabemos si lo van a hacer de carácter público. Sí, los demás sí salen. Como decía Jairo, en la página del MINAE, que es el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, ahí se puede encontrar, particularmente en la página de CEPSE. Ahí están varios de los estudios que hemos hecho. Esos sí son públicos. Okay, muchísimas gracias a ambos por los enlaces. Jairo, veo que usted ya también contestó alguna, bueno, la pregunta de Jesús Ana en el chat, pero considero que es valioso dejarla aquí en la grabación. ¿Cuánto sería el consumo en amperes promedio por usuario a la hora de conectar un auto para su correspondiente carga? Claro, eso es una pregunta interesante. Eso varía mucho con el cargador, con la tensión a la cual se va a conectar el cargador e incluso con el mismo vehículo. Podemos hablar de consumos de potencia que van desde los 1,6 kilowatts, usualmente conectados a 120 voltios, y a futuro van a haber consumos de 7,2 kilowatts conectados a 240 voltios en las residencias. Eso sí, estamos considerando que la gran mayoría de las recargas ocurren en las casas, ¿verdad? También a nivel comercial, a nivel ya de infraestructura pública, la recarga rápida de los vehículos eléctricos se puede llevar a cabo a 50 kilowatts. Y bueno, también a nivel internacional ya se hablan de recargas que van en el orden de los 100 kilowatts o incluso por ahí hay algunas estaciones de recarga que lo hacen a 250 kilowatts. Pero esos usualmente están conectadas a 480 voltios trifásicos. Jairo, y antes de moverme a la siguiente pregunta, aprovechando que estamos hablando un poquito del tema de, muy por encima de electromovilidad, he participado en conversaciones donde se ha mencionado que los carros, las baterías de los vehículos pueden ser utilizadas para la alimentación propia de los hogares. En el siguiente escenario, tenemos una facturación en donde las horas pico es más caro comprar energía y en horas de la madrugada es más barato. Entonces, las conversaciones han rondado en que podemos cargar nuestros vehículos en horas de la madrugada para poder utilizar esa energía en nuestros hogares en las horas pico y así disminuir la facturación. ¿Ustedes han realizado algún estudio por esto? ¿Tienen alguna posición respecto a este tema? Sí, muy buena pregunta con respecto a lo que se conoce como la tecnología Vehicle to Grid, o vehículo a la red, o vehículo a home, Vehicle to Home, como también se le conoce. Estas son tecnologías que al día de hoy son bastante prototipos. Ahí, de acuerdo a una revisión que había hecho yo a inicios del 2020, hace rato había hecho esa revisión, en ese momento habían siete proyectos pilotos a nivel mundial que estaban implementando la tecnología. Acá el tema del por qué la tecnología no se ha masificado es un tema de costos. El vehículo eléctrico al día de hoy tiene un costo superior a un vehículo de combustión interna, el costo de la inversión, ¿verdad? La inversión inicial. Como Gustavo mencionó en unos instantes anteriores, el costo total de posesión del vehículo puede ser que cierre en pocos años, 4, 5, 6 años, dependiendo de ciertas condiciones en el estudio que publicamos, documentamos esa parte. Si nosotros empezamos a meter la tecnología Vehicle to Grid o Vehicle to Home, tenemos que elevar el costo del vehículo eléctrico porque ya es un nuevo dispositivo que se está integrando al vehículo eléctrico, lo cual haría que el vehículo eléctrico sea menos rentable. Por lo tanto, es una tecnología que va a masificarse, pero en el tiempo. De momento sigue siendo un prototipo. Hemos hecho estudios de simulación que están, deben estar publicados a nivel de proyectos de bachillerato acá en la Universidad de Costa Rica, en los cuales se pueden inyectar esa potencia a las casas. De hecho, hace poco hicimos una tesis de licenciatura con un estudiante en el cual se utilizaba esta tecnología para el restablecimiento de la red posterior
a una afectación o a un blackout. Entonces, si existiese un apagón, ¿cómo podemos utilizar esta tecnología para restablecer la red de forma más inmediata y mantener la operación constante de la red? Son estudios, ahorita no tengo los enlaces a mano, pero si me escriben, yo con gusto les puedo compartir esta tesis que publicada hace poco. Excelente, muchísimas gracias. También quiero recordarles a todas las personas que este webinar va a estar siendo compartido en nuestro canal de YouTube dentro de unos días, entonces para que se suscriban y no se lo vayan a perder cuando ya se publique. Continuando con las consultas que nos hicieron por medio del chat, ¿han realizado simulaciones de variaciones de potencia para conocer las variaciones de tensiones máximas de la red? Y si es así, ¿qué suposiciones se han realizado? Por ejemplo, demanda máxima a los usuarios, generación máxima y reducción súbita al 0%. Sí, nosotros hemos hecho varios estudios de las variaciones de potencia. La gran mayoría de esos estudios fueron a nivel de licenciatura con estudiantes. La forma como hacíamos eso era que considerábamos primero curvas de carga de los clientes que son realistas. Cuando se habían hecho esos estudios, nosotros no teníamos medición inteligente. Entonces, en la universidad nosotros teníamos varios miles de perfiles de carga de clientes por unos estudios que realiza la Universidad de Calidad de la Energía. Entonces lo que hicimos fue que utilizamos esos perfiles de carga. Entonces ya eran unos perfiles de carga que eran realistas para los clientes. Y después lo que hicimos fue utilizar un perfil de generación de los paneles fotovoltaicos que representara el paso de nubes. Entonces, cuando uno veía la curva de generación, no se veía esa curva que tiene una, digamos, que parece una normal o una gaussiana, sino que tenía un montón de ruido. Y se hacían las simulaciones minuto a minuto. Y ahí lo que se veía es que cuando uno hacía la simulación, entonces registrábamos cuánto era la variación de tensión y si estaba superando un 5%. De acuerdo a EPI, que esa era la referencia que nosotros estamos utilizando, las variaciones no deberían de ser superiores a un 5% en baja tensión y en el caso de media tensión no deberían ser superiores al 3%. Eso es, así fue como lo estuvimos haciendo. Tal vez alguien que si no tiene datos de perfiles de generación, lo que podría hacer es justamente eso, considerar de que el panel fotovoltaico está entregando, podríamos decir, un 90% del valor de placa, o sea, si es de 10 kVA, entonces podríamos decir que se hace la simulación con 9 kVA a factor de potencia unitario y después se hace una segunda simulación donde pasa a cero, entonces uno puede revisar cuál es la variación de tensión en ese punto. Eso se me ocurre en caso de que uno no tenga mayor información de esos perfiles de demanda y de generación. Muchísimas gracias, Gustavo. Con la siguiente pregunta voy a finalizar esta sección porque Larisa tiene una actividad programada después de eso y no quisiera dejarla sin tiempo. Me parece una pregunta muy, muy importante la que nos hace Abraham y tal vez ahí Gustavo y Jairo podrían participar. ¿Se ha evaluado la comparación de costos de tener generación distribuida versus los costos de transmisión que son reducidos por la misma? Sí, en el estudio del 2015, que yo lo puse en el chat, se llama Análisis Técnico Financiero de la Generación Distribuida en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en la CNFL. Si ustedes lo buscan así en Google, ahí les va a aparecer. El informe que es público, no recuerdo si incluye todos esos detalles, pero cualquier cosa, Abraham lo que puede hacer es que me envíe un correo y yo puedo revisar el informe, uno de esos informes parciales, donde venía ese análisis en detalle. Nosotros estábamos considerando cuántos eran los costos para la distribuidora y también para el usuario final, donde se estaba considerando desde el punto de vista del usuario final la evaluación de ese proyecto, ¿verdad? Y también para la empresa eléctrica, cuáles iban a ser los impactos financieros. Y nosotros considerábamos también la reducción de pérdidas para la empresa distribuidora porque los clientes están poniendo generación distribuida. Entonces, había una reducción de pérdidas, también había una reducción de la energía que se le compraba a transmisión.
Y por otro lado, había una pérdida porque habían menos kilowatt-hora que se estaban vendiendo al usuario final. Entonces, todo eso nosotros lo estuvimos tomando en cuenta. ¿Cuál es el problema de ese estudio? Que en el año 2016, en Costa Rica cambió completamente la forma en que salía esto de la tarifa. Entonces, ese estudio dejó de ser válido en el año 2016 cuando se cambió la tarifa. Entonces, todo el análisis que nosotros lo hicimos estaba basado en las reglas de 2015 y antes. Ese tal vez sería el problema, pero no deja de ser valioso, digamos, la metodología que nosotros utilizamos. Ya si uno quisiera ver para efectos del 2021 cómo se afectaría a la empresa de distribución, pues entonces habría que hacer algunos cambios de acuerdo a esa reglamentación nueva. Pero sí, sí lo habíamos hecho. Ese estudio es muy interesante porque nos habían pedido dos cosas. Era el impacto técnico en los circuitos de distribución y el impacto financiero para la distribuidora. Excelente, Gustavo, muchísimas gracias. Sí. Dicho esto, pues doy por finalizada la sección de preguntas y respuestas, no sin antes agradecerles su participación. En realidad las preguntas estuvieron bastante interesantes y la exposición de hoy fue bastante, bastante buena, fue muy interactiva. Entonces, Gustavo, Jairo, muchísimas gracias. Claro, con Bueno, todo ya gusto. casi que Y empezamos. No, ya Rafael, casi nada más terminamos. para invitarlos, ¿verdad? Otra vez a los cursos. Si no, como decimos nosotros, si no han traveseado el OpenDSS, pues de ahí les queda el de introducción. Y si ya se consideran expertos o usuarios del OpenDSS, pues entonces podemos pasar al segundo paso, que es cómo integramos con Python. Y cómo las herramientas que nosotros hicimos, que se podrían ver como cajas negras, ahí las vamos a abrir y les vamos a poner un foco, una luz para que se vea qué es lo que hay adentro. Se me adelantó, Gustavo. Quería que me hiciera ese cierre porque sí es muy bueno conocer cuál va a ser ese enfoque, ¿verdad?, que va a tener cada curso. Jairo, Tal no sé vez. si quisiera dar algunas palabras finales. Sí, yo quiero complementar lo que mencionaba Rafael y con lo que Gustavo decía. Nosotros, realmente, a diferencia de otras herramientas que hay ahí, nuestros códigos son completamente abiertos, son completamente adaptables. Hay herramientas pues que se están ofertando, pero que no son completamente open, que no son completamente abiertos. Nuestros códigos están ahí. Si en algún país de los que están acá presentes, se ocupa hacer una adaptación, es de fácil, o sea, es fácilmente adaptable. Podemos hacer los ajustes, los pueden hacer ustedes, inclusive si ustedes ya conocen bastante Python, una vez que leen los códigos dentro de las herramientas, van a poder hacerlo. Realmente lo que nosotros buscamos es que exista una estandarización en el tipo de estudio que las empresas eléctricas ocupan para evaluar el hosting capacity de los circuitos, ya sea para generación distribuida y para vehículos eléctricos, que hablemos un mismo idioma. El tema de las herramientas aquí en Costa Rica, de hecho, les comentamos que surgió como un proyecto de investigación que Gustavo y yo habíamos iniciado ya en el 2016, y después se fue, pues, fue evolucionando hasta que llegó a las empresas eléctricas acá del país con un estudio financiado por el Banco Mundial. Hemos tratado de llevar las herramientas a otros países, pero sepan que esas herramientas son súper ajustables. Buscamos una estandarización para que todos hablemos un mismo idioma y el día de mañana mi circuito o mis circuitos están presentando problemas a tanto por ciento, pues todos ya sabemos las características del análisis que se hizo, porque se hizo con una herramienta similar, ¿verdad? Entonces, invitarlos nuevamente, igual que Gustavo. Curso introductorio. Si del todo no saben nada, porque nosotros arrancamos desde cero, no tienen que saber nada para el curso introductorio. Nosotros los vamos a guiar paso a paso. Si ya han jugado con OpenDSS, el curso avanzado va a ser de suma utilidad para ustedes. Integramos con Python y posteriormente enseñamos en el uso de estas herramientas e incluso la adaptación de ellas, como decía Gustavo, con lupa y con foco dentro de cada uno de sus módulos. Invitados todos y todas.
Muchísimas gracias nuevamente, Jairo, Gustavo. Creo que quedó bastante claro quiénes tienen que hacer el curso introductorio primeramente y quiénes pueden pasar directo al avanzado. Igual, si tienen alguna duda, escríbanos, coméntenos. Incluso muchos de ustedes tienen los contactos de Jairo y Gustavo. Le pueden escribir a ellos directamente antes de hacer la inscripción para que no se vayan a inscribir en uno o en otro y no necesariamente ese sea el que les corresponda. A Gustavo y a Jairo nuevamente decirles gracias. Con ustedes hicimos el último evento presencial antes de que se armara todo este tema de la pandemia. Lo hicimos aquí en República Dominicana. Ojalá y este año podamos hacer algo presencial con ustedes también y podamos romper un poco toda esta virtualidad. Pero que sea lo que Dios nos permita a propósito de todo esto que nos ha tocado vivir en los diferentes países. De verdad que muchísimas gracias a ambos por siempre estar presto al apoyo a SECASIER. A ustedes, muchas gracias. Y para cerrar, a pesar de que mi compañero Rafael dijo que yo tenía una actividad, la actividad precisamente es con ustedes. Con ustedes, lo que nos han estado escribiendo, que están interesados en el curso de introducción, el curso ya inicia el 9 de junio. Y a propósito de lo que están interesados y que hasta este momento no se han podido inscribir, el día de hoy, en esta conferencia virtual, están viendo en pantalla el código Webinar 2123 Intro. Todos aquellos que están interesados en hacer este curso de introducción al modelado y simulación de redes eléctricas de distribución pueden escribirle a mi compañera Cindy Álvarez. Los datos están en pantalla, tanto el enlace de inscripción, su correo como el WhatsApp de evento. Le indican que les hemos dado este código en el webinar de hoy y con esto todos los asociados de SIER. El costo de inscripción será solamente $275 y para aquellos no asociados a SIER, el costo de la inscripción será solo $350 el curso completo. Esto utilizando el código Webinar 2123 Intro, realizando la inscripción a más tardar el 2 de junio, porque el curso comienza el 9 de junio. Yo espero que los interesados que no se habían podido inscribir por alguna razón aprovechen este código. Y pues nada, dicho esto, agradecer a todos la participación, a Gustavo, a Jairo, a los participantes. Gracias de verdad, sin estos expertos y sin ustedes, los participantes que apoyan estas iniciativas, estas conferencias virtuales no serían posibles. De verdad que muchísimas gracias. Despido formalmente a todos y será hasta una próxima ocasión. En el caso de Jairo y Gustavo, pues nos estamos viendo nuevamente por ahí el 9 de junio. Sí, muchas gracias, Marisa, Rafael, y a todos y a todas por la atención, por la organización. Quedó demasiado lindo el webinario y esperamos verlos a todos los presentes el 9 de junio y a los otros en agosto. Lindo día. Así es, muchísimas gracias y será hasta una próxima ocasión. Nos despedimos formalmente. Buen día para todos. Ahí Hasta lo luego. dejamos. Los dejamos con los anuncios de las próximas actividades por aquellos que no se pudieron conectar desde el inicio. Chao, chao. Chao. Buen día, cuídense mucho, muchísimas gracias por la exposición.